Preocupante, preocupante porque según el nueva, la nueva ley de economía urgente del señor, del señor Novoa, aparentemente, aparentemente, mis queridos amigos, el grupo Novoa estaría ahorrándose un millonal de plata, eh, estimados oyentes, estimados televidentes, youtubidentes. Y eso no es justo para nadie, mis queridos amigos. Aparentemente. Si el eh, proyecto pasa, el grupo Novoa dejaría de pagar 93 millones de dólares de su deuda en impuestos con la nueva ley de Novoa. Eso me parece grave, eso me parece conflicto de interés, eso me parece que es justamente lo que teníamos miedo, tenemos todavía, porque esto acá es una, un llamado de atención esperando que no sea así. ¿Y saben por qué les digo? Porque ahora mismo el proyecto de ley tributaria de Novoa se está discutiendo. No es que pasa porque le da la gana, no es que aquí hay un arreglo, no es que eh, si me das paso a la, al juicio de la señora Salazar te aprobamos el proyecto. 93 millones de dólares, mis queridos amigos, de un conflicto de interés. ¿okay? Se trata de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo enviada por el presidente de Novoa. A través de ella se condona la obligación del pago de los valores pendientes del impuesto a la renta, imagínense ustedes del, del ejercicio fiscal 2022, a los contribuyentes sujetos en dicho periodo de régimen RIMPE, negocios populares, en estos casos no deberán realizar declaración alguna, lo que se traduce en que el Estado perdonará deudas por concepto de impuestos y los montos que, que su no pago generó. Pero espérense un ratito, porque... Suena interesante. La disposición ubicada en la página 94, de un total de 96, ha generado controversia entre los analistas económicos y tributarios. Según argumentan, establece una remisión tributaria que perdonaría a grupos económicos millonarias deudas por impuestos, intereses, recargos, inclusive al grupo económico Novoa. Es decir, si bien nos favorece, que está muy bien, a quienes han estado en este régimen, termina favoreciendo también a otros grupos de interés com de común como el señor o como el grupo Novoa. Así lo sostiene el investigador y económico eh, Jonathan Baez del Instituto de Inversiones de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Se calcula que, de aprobarse la ley, el 65% de la deuda tributaria del grupo Novoa, que asciende a 143 millones de dólares, quedaría eximida. Y ahí está la trampa. Y ahí es donde de pronto nos, nos van sobajeando. Y ahí es donde... Uf y tú y tú ni cuenta estás en otra cosa estás haciendo una empanada y estás viendo televisión viendo voy y tú despacito hermano invítame a un helado es grave es grave porque viene disfrazado con el tema del rimpe es un disfraz del rimpe el rimpe es el régimen de economía popular si no me equivoco Creo que yo estoy ahí también. <laughs> o sea, bacán. O sea, chévere. O sea, si de pronto, aunque yo he pagado, bueno, es mi bellita que es la que me lleva las cuentas, hemos pagado lo que tenemos que pagar en temas de impuestos. Y de pronto, con la ley, de pronto yo me eximo. Y digo, bueno, no hay problema. Y digo, Gracias. Y yo puedo seguir pagando. No hay problema. Yo no tengo ningún problema. Yo creo en los impuestos. No creo en los políticos, no en todos, que se roban los impuestos. Pero viene engañado aderezada a la movida para favorecer según la investigación. Entonces ya hay alguien contento, ¿no? Ya hay alguien que está, mijito, qué bonito, papito, que ese cromosoma empiece a activarse, papito lindo. Eso, adelante, mijito, con esa ley. Ahí hay que ponerle salsa sabor sandunga para que la gente se confunda, papito. Esa era la estrategia de tu padre. Yo los tenía embobados ahí que que iba a pelear con el huracán y rácate, hacíamos otra cosa por acá, papito lindo. ¡Excelente! Oiga, es realmente. <laughs> ¡Esa sonrisa falsa! <laughs> es realmente preocupante, ¿ah? ¿eh? Pero sigamos. Así lo sostiene el investigador que habíamos mencionado, ¿no? Para Báez, este planteamiento despierta críticas, ya que las leyes deben beneficiar al conjunto de la población y no a grupos selectos de poder. Eso ya ha sucedido en gobiernos de Moreno y de Lazo, con reformas económicas que terminaron beneficiando eh, al 0,01% del país, el porcentaje con mayor ingresos económicos. En este caso sería peor porque es directo, sostiene Baez, y cuestiona un, un posible conflicto de interés señalando que la disposición podría beneficiar exclusivamente a ciertos sectores poderosos en detrimento del bienestar general. A eso de las 11 y 27 del 27 de noviembre, llegó a la Asamblea el proyecto de ley que se está todavía debatiendo y hablando. Ahora, yo les voy a leer nuevamente el pedacito donde aparentemente se escucha muy bien, ¿no? Se condona la obligación del pago de valores pendientes de impuestos. Por ejemplo, yo tengo todo pagado. Por ejemplo, no es que me beneficia porque yo he tratado de cumplir y lo que salga se paga. Pero aquí el dato es este. Se condona la obligación del pago de valores pendientes del impuesto a la renta en el ejercicio fiscal 2022 a los contribuyentes sujetos en dicho periodo al régimen RIMPE. En estos casos no debe realizar. Ah, perdón. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Yo interpreté muy mal. Y esto pasa porque a veces uno lee rápido. La condonación de obligación de los valores pendientes del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022 a los contribuyentes en general. Entonces, ahí sí estamos hablando de tremendo beneficio. En coma, sujetos en dicho periodo al régimen RIMPE, negocios populares, en estos casos no deberían realizar declaración alguna. Lo que se traduce en que el Estado perdonará las deudas por concepto de impuestos y los montos que, no, que, que su no pago ha generado. Ay, 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 Ahí hay que ver cuál es la viveza criolla, porque si hablamos del régimen RIMPE, habrá que ver cuáles son las empresas que terminan estando en este régimen y terminan favoreciéndose de aquello. Suena bien, escúchenme bien, suena bien, ¿ok? Suena atractivo, suena generoso, suena bacán, pero cuidado y la trampa. Para eso están nuestros asambleístas. Ok, para eso están los asambleístas que están analizando, están viendo los pros y contras, porque no puede ser que se pasen ciertas situaciones. Así que, a estar muy pilas con eso, porque alguien está contento. ¿Quién? A ver, ¿quién? Papito, por favor, tranquilo. No, papito, lindo, gracias. Adelante, vaya, adelante, viejito. ¿eh? Firme nomás, de, eh, perdone las deudas, nosotros generamos empleo. Nosotros generamos empleo. ¿Cuánto empleo genera usted? ¿Cuánto paga de impuesto? ¿Cuánto paga de impuesto? Así que papito, hágalo. ¿Cuánto impuesto hemos pagado y no hemos recibido nada? Preocupante, obviamente. Eh, afortunadamente existe asamblea. Si no existiera asamblea, fuera un desastre descomunal. Se acabó. <laughs> nuevas fechas, mis queridos amigos. Nuevas fechas, nuevas fechas. Este sábado, este sábado. Este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre regresamos con Un Pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo. Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y por supuesto en internet en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Un Pillolín en Navidad. Este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. Nuevas fechas. Ahí te veo.